de Dios, habiendo nacido de una madre, la novena de esto está documentada con el nombre de Juan. Escuchemos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, mis hermanos. Ya estamos hoy celebrando el nacimiento de San Juan Bautista. Y mis hermanos, es un momento muy especial para que entendamos nosotros nuestra fe católica, mis hermanos. Estamos celebrando a un santo, San Juan Bautista, profeta de Dios, un profeta que va a llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. No está llevando su mensaje, su palabra, sus ideas de él, sino la palabra de Dios. Es mensajero. Y Dios lo ha elegido desde el vientre de su madre. Le dio esa vocación de ser profeta. Tú llevarás mi palabra. Vea qué bonito dice la primera lectura. Vea, Dios me formó desde el seno de mi madre y me llamó a ser su profeta. La puso su palabra en mi boca para que yo se la lleve a mi pueblo. Ese es el profeta, mis hermanos. Y que nosotros celebramos a los santos. Los protestantes dicen que celebramos a las imágenes, que venimos a adorar imágenes. No es cierto, mis hermanos. ¿Cómo estamos oyendo de San Juan Bautista santo? Estamos oyendo cómo fue su nacimiento. La palabra de Dios, el Evangelio lo dice, mis hermanos. ¿Quién es San Juan Bautista? Desde el vientre de su madre, dice ya, Dios lo escogió para ser su profeta. Dios hizo un milagro a Zacarías, a Isabel, que no tenían hijos. Esa mujer era estéril y ya los papás eran ancianos. Y como Dios los bendijo, escuchó la oración de Zacarías y les concedió el regalo que aprendamos a ser, así como él, personas llenas de fe, que crezca nuestro amor a Cristo y que nos pongamos siempre al servicio de su palabra. Por ello, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. ¿Verdad? Pedimos a Dios, ¿verdad?, por nuestras autoridades de esta comunidad, para que Dios les ilumine, les dé sabiduría, que ellos velen por el bienestar y el progreso de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
te da por todas las comunidades que han venido a compartir nuestra alegría, nuestra fe, esta festividad, para que Dios también derrame muchas bendiciones en sus comunidades, en sus familias, en sus trabajos. Roguemos al Señor. Santiago, Aurea Santiago, Alejandro Galero,
por clara y única galera, para que tu Señor perdone sus pecados y los tenga gozando de tu gloria en el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre bueno, escucha las súplicas que con fe te presentamos y concédenos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Oremos, acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista, quien anunció la venida de nuestro Salvador y señaló su presencia entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias a todos por buena tarde. Vamos a escuchar la munición de ustedes. Hermanos, vayamos en paz y a poner en práctica el mensaje que el Señor nos dio en este día. También vamos a invitarles para hacer nuestra procesión única. Ya vamos a pedir a las bandas que se vayan acomodando para que salgamos en procesión. Y las personas que van a llevar la imagen de Juan el Bautista, las velas, las flores, por favor, ayúdenos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, será siempre por los siglos de los siglos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que ides a nuestro pueblo a preparar un corazón arrepentido a la próxima vida de tu Hijo Jesucristo. Danos un corazón humilde que siempre reconozcamos nuestros pecados. Con humildad pidamos perdón de todos ellos y que tú nos concedas ese gozo, esa alegría de encontrar nuestra salvación eterna. Es lo que pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Padre, tu bendición que estás en el cielo. Thank you.
Llegado la hora de la verdad. Y grandes amigos, bienvenidos y bienvenidas a toda la raza bonita. Reciban un cordial saludo de su seguro amigo servidor. Entre los amigos atariegos que ya nos deleitaron sus temas. Mil gracias, quiero escuchar fuerte el aplauso. ¡Fuerte el aplauso para los atariegos, hombre! Ahí está el aplauso, gracias compadritos. Vamos a tratar de entrar en materia con mi compadre Che y su teclado mágico. Mil gracias a los amigos los andariegos. Así es que vamos a tratar de trabajar con el Che y su teclado mágico. Y si viene la lluvia, vamos a aguantar, compadritos. El agua es vida, simplemente porque estamos en temporada de lluvia. Vamos a aguantar los aires. Está todo listo, está todo preparado. Primeramente, vamos a presentar a los amigos ganaderos que van a trabajar hoy en esta tarde. Tenemos cuatro potencias en el ruedo. Están haciendo leyenda. Viene por primera vez a pisar esta tierra sagrada. Hoy nos presenta un toro espectacular. Su toro se llama el Rengo. Este señor le llama por nombre a su galería Rancho La Pólvora. Pásele al centro del arillo, mi compadre, el Rancho La Pólvora. De volada vamos a tratar de ganarle tiempo al tiempo y en esta tarde. Ay, 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 mamacita chula, si todo sigue así como ahorita, vamos a ver un jugador. Bienvenido, compadrito, y le deseamos toda la suerte del mundo. Por ahí se retrasaron un poquito los amigos ganaderos. Por la distancia, de veras, déjeme decirle, es por vez primera que vienen estos amigos. Y pues desconocen un poquito la región y la zona. Ah, se les hizo un poquito largo el viaje, pero ya está presente. Es de este lado, compadrito. Sale, vale. Vamos a llamar a otra ganadería que hoy por hoy trae un toro espectacular llamado el Código Rojo. Viene Rancho el Orgullo de Santa Cruz. Hoy presenta dos espectaculares torazos, el Diablillo y el Código Rojo, mis amigos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a estos hermanos. Buenos días allá de Tlahuitoltepec. Bienvenido, compadre. Bienvenido, parientito. Aquí están los güeros, sí señor, del Rancho El Orgullo de Santa Cruz. Viene otra ganadería espectacular. Un torazo impresionante que juega con Bretal de Grapa. Hoy lo viene desafiando el primer jinete de los alegres. Ahí el tremendo Nene lo viene a desafiar. A este rancho se llama Rancho La Herencia. Pásenle al centro de ruedo, mi compadre. Hoy nos presentan tres tazos. Hoy nos presentan tres torazos, el Caramelo, Silbato, el Intocable. Ay, 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 mamacita chula, bienvenido, compadre, y le deseamos toda la suerte del mundo. Viene también otra ganadería impresionante, mis amigos, los que siguen la huella del jeripeo. Han visto jugar a sus toros espectaculares, a sus toros intomables. Este ganadería se llama Rancho Santana, sí señor. Pásele al centro de ruedo, señor ganadero de Rancho Santana. Hoy nos manda Real Antifaz Fantástico y su toro espectacular, el Talibán. Bienvenido, mis amigos ganaderos. Viene la abuelita, venga los aplausos, hijo, venga los aplausos. Viene el Ligero. Hoy viene Santito trabajando con los alegres. Viene el Nene. Espérenme, mis muchachos, porque viene lo mero bueno. Viene lo mero bueno. Señoras y señores, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, mis amigos. En el spot anunciábamos a la panomilla número uno de Oaxaca. Allá me dice mi tremendo compadre Gato de San Francisco. Déjeme decirle, este gato se llevó el torneo de los 40 mil pesos en Tehuacán, Puebla. Partiendo la llamaraca a grandes palomillas como Aguilita de Cepayautla. Grandes jinetazos del estado de Morelos. Hoy por hoy reciban
a la palomilla, y los dejamos con la presentación de la palomilla, las espuelas celestiales del gato de San Francisco. Ya está el audio, compadre. Sí, suba el volumen, pues, compadrito. Atención, todo. Súbale volumen, muchacho. El cielo denso de nubes comienza a abrirse. Ahora empieza a dibujarse unas espuelas traídas por dos alas con una nueva leyenda para nuestra raza. Espuelas celestiales. Compartida con Dios, estos hombres enviados especiales de gustos extremos y pasión desmedida. Su mejor aliado, las escuelas, son de causa y efecto. Con las herramientas bien puestas y siempre al 100, aquí y a donde quieres el grito de batalla. Necesita mucho tiempo, mucha inversión y mucho interés, mis amigos. Y también mucho producto de gallina, sí, señor. Bien, pues vamos a invitar primeramente allá al señor Juan Grijalva, que pase al centro del ruedo. Rápidamente pásenle al centro del arillo, señor Juan Grijalva, para que le demos inicio, informal inicio a este gran evento de jaribeo. Bienvenido, compadre. Gracias de veras por la invitación. Vamos también a llamar al señor Fidel Mazas. Pásele al centro del ruedo, recíbalo con un fuerte aplauso, señoras y señores. ¡Era el aplauso, era el aplauso! ¡Ándele! También vamos a llamar al señor Zenobio López. ¿Dónde está el señor Zenobio López de volada, compadrito? Véngase rápidamente al centro del ruedo. Ahí está presente, bienvenido, compadre. Ahí está el equipo. Bien, también vamos a llamar al señor Baltasar Santiago. Baltasar Santiago, ¿dónde está el señor Baltasar Santiago? A ver, ahí viene. Claro, ¿dónde están los aplausos, hombre? ¿Dónde están los aplausos, chico? Sale. Bien, pues vamos a llamar al señor Crisóforo Hernández. Señor Crisóforo Hernández, pásale al centro del ruedo. Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. Bien. También vamos a llamar al señor Efrén González. A este sí me lo encargaron especialmente. Es el comité de la comisión de festejos. Venga el aplauso. Hace ratito ya fuimos a echar un caldito sabroso gracias a estos amigos. Bien, y también quiero invitar aquí a un gran amigo que estuvimos en contacto. Estuvimos en constante contacto con este amigo para poder organizar y equipar este jaripeo, a mi compadre Melesio. ¿Dónde está Melesio? ¡Venga el aplauso fuerte para Melesio! Este estuvo para arriba y para abajo para que hiciera posible el espectáculo de esta tarde. Señoras y señores, mis grandes amigos, vámonos al sorteo. Vamos a
a sortear los jinetes del lazo. El primer jinete del lazo de esta tarde, vamos a llamar a la tremenda güerita, el primer alegre. Vámonos, mi tremenda güera, saquen su papelito de la suerte. A ver qué le depara el destino. ¡Ay, mamacita chula! Le tocó bailar con la horma de su zapato, le toca con el intocable, sí señor. El siguiente jinete es el Checos de la Sierra. Vamos a ver cuál una espuela celestial. ¿Con qué toro le toca bailar hoy en esta tarde? ¡El Diablillo! ¡Ay, ay, ay! Checos para Diablillo, sí señor. Llamamos al tremendo ligero. Pase a tomar su papeleta de la suerte, hombre. ¡El Rengo! ¡Aquí con la mañana! Ahora sí, mi tremendo ligero, le tocó bailar con la más fea. ¡Vámonos! ¡Órale, mi compadre Tabito! Saque su papelito de la suerte y no cabe duda que es el Real Antifaz, si no me equivoco, mis amigos. Real Antifaz. Real Antifaz. Para Tabo. El silbato para Santito, sí señor. ¡Sale! Bien, mis amables amigos, parece que estamos todos los que tenemos que estar. Rápidamente vamos a hacer la oración del jinete y nos vamos a la primera jugada que va a ser el Real Antifaz con Tabito, sí señor. Bien, mis amables amigos, a toda la gente, a toda la raza bonita que traiga sombrero, que traiga gorra, que traiga cubierta la cabeza. Les suplico de la manera más atenta, descúbrase la cabeza para valorar la vida de estos jinetes que hoy nos van a brindar un bonito espectáculo. Hoy nos van a regalar un espectáculo maravilloso que va a disfrutar toda la familia. Y para pedirle a Dios hoy en esta tarde que estos hombres que se rifan el pellejo en el ruedo sagrado hoy salgan limpios y amparados en esta tarde, que no llegue a suceder nada que lamentar en este jaripeo. Que todo sea un sano espectáculo y que ahí quede, mis amigos. Y la oración del jinete dice así: Señor, hoy me encuentro aquí en este ruedo, mi casa que es tu casa, para dar vuelta una página más en el libro de mi vida. Solo te pido, Señor, que guíes mi destino y conduzcas mis pasos en este difícil acto que es el jaripeo y que yo elegí para mí. Que me lleves de vuelta a casa, sano y salvo, con unas cuantas monedas para satisfacer el hambre y la sed de mi familia que me espera con ansias y amor. Y cuando tú lo decidas, Señor, y me digas, hijo mío, esta es tu última página, aquí se termina tu libro, entonces yo podré decir con gusto y satisfacción: gracias, Dios mío, por haberle dado gusto a mi gusto y gusto a la gente que nos sigue en cada jaripeo. Entonces se cerrarán mis ojos y empezaré a ascender en un cielo azul e infinito. Tocaré tu puerta, me mirarás y me dirás: pasa, hijo, te estaba esperando. Todo aquel que se acerque a mí será bien recibido en mi reino. Amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga! Como los capos que se encuentran en la flor.
Amigos, ahí se llevó un pisotón el tremendo Tavo. Si por ahí nos pueden auxiliar los amigos de la clínica. ¡Gracias!
Desde arriba y los cumple como al de lugar.
Villa Blanca, el orgullo de Santa Cruz, está presente. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias a Dios, es domingo! ¡Gracias a Dios, hay jaimeo, señor! ¡Vámonos y te vengo, chicos! ¡Aprovecha la primera vuelta! ¡Cuando esté listo el diablillo! ¡Vamos a ver la salida impresionante! ¡Este es el Checo y este es el diablillo! ¡Ay, ay, ay, mamacita chula! Ya les decíamos, son toros potentes, son toros fuertes, y así como vamos, esto está sabroso, mis amigos. Viene el hombero bueno, viene Rengo, viene Caramelo, viene Intocable, viene Talibán, a su mecha. Esto se va a poner buenísimo, mis amigos, de veras, déjenme decirle. Ahí está quedando la monta del tremendo Checos, un jinete que nunca pudo clavar las escuelas. ¡Listas y señores! ¡Este es el toro de Rancho La Pólvora! ¡Se llama el Ringo! ¡Viene el ligero de los Andares de Tani! Cuando el señor ganadero diga que está listo, usted se aplica, mijo. ¡Ay, ay, ay, mamacita chula! ¡Señoras y señores, se llegó la hora de la guerra! ¡Ahí están, mis queridos y señores! ¡Vámonos, ganaderos, a la mijo! ¡Ahí está la salida, vamos! ¡El pequeño rico! ¡Ahí! ¡Ahí está la venta! ¡La venta! Furia descomunal de Rancho La Pólvora. Josué Martínez Cruz, $400. Luis Grijalva Cruz, $400. Fidel Martínez Cruz, $400. Felipe Carranza Pérez, $200. Saúl Martínez, $200. Juan Montes, esto es para festejar la feria en San Juan Comaltepec, Oaxaca. Fidel Mazas Manzano, $1,000. Gerardo Martínez, $100, y Melesio Grijalva, $1,000. ¿Dónde está el aplauso para esta gente que hace posible este jaripeo? ¿Y dónde está la diana, mi compadre Che? ¡Toque la diana, hijo!
no, no cobramos, Ponte trucha, muchacho. Sale, saludo ya para mi compa del sombrero blanco, se me fue el nombre, chingados. Es que si no me da una chela, se me va el avión. Pero si me dices, ahí te va una chela, y mándame saludo, me llamo tal, paso un mecha, así paso el examen de volada, hijo. Híjole, saludo, compadre, de veras. Ahí se me está yendo el nombre, de veras. Mucha gente que nos ha visto trabajar en otros lugares y a veces hasta chupamos, hasta bailamos y nos besamos y al rato ya se nos olvida el cheo. De tanto que andamos recorriendo, de tantos machos que conocemos, a su mecha. Ay, güey. Sale, vale. Bien, pues vamos a continuar rápidamente, mis amigos, para invitarlos. Hoy hay tremendo bailazo. ¿Qué grupo va a estar, compadre? No te la sabes, ¿verdad? Sale, Pacífico, me parece, compadre. ¿Vale? Me parece que el Pacífico, por ahí comentar. ¡Órale! Ahí están los amigos del grupazo Pacífico. A ver si al ratito nos pasan los datos exactos para invitar a esta raza bonita. Y muchachas guapas, los jinetes van a ir al baile. De ojos, chingados, cambiamos de ritmo, chingados. ¡Métele manera, hijo! Porque acabo de pasar, la güerita le estaba quedando el primer aire, en el segundo lo mandaron a volar. Ahí va un punto a favor del señor ganadero, allá para mi compadre Santiago Morales de Rancho La Herencia. Qué torazo, de veras, un toro que manda los reparos calientitos, lento pero muy fuertes, hasta arriba totonta las patas, sí señor. Ahí viene. Pues vamos a mandarle saludos allá a la gente de Chuapan. A la gente de Chuapa, ¿dónde está la gente de Chuapa? ¡Bienvenido, parientes! De parte del Turbo, dice el Turbo, un saludo para mi gente de Chuapa,
De parte de yo. Ándale, pues. Saludos allá para mi compa Turbo. ¿Y de yo? Ah, tú vete a la fregada, güey. ¿Qué pasó, compadre? No es cierto, tú también, che, hombre. No es cierto. No seas metiche, güey. Ándale. Ay, la chingada. Dale, vale, mis amigos, para todos aquellos que quieran autógrafo. El pinche che, ¿dónde vas a estar dando los autógrafos, compadre? Pues al ratito aquí, compadre. Al ratito, sale. Al ratito va a estar dando los autógrafos a los chicos, a las chicas. Bien. Sale. ¿Qué hago, compadre Melesio? ¿Qué dice usted? ¿Metemos el concurso? ¿Continuamos? ¿Metemos? ¿La gente aguanta? ¡Sale! Dice que la gente sí aguanta. ¿Qué onda? ¿Ya está listo el jinete? Ahora mandan los pinches jinetes, ¿cómo la ven? ¡Hijos de la chingada! ¿Cómo la ven? ¿Cómo? ¿Ya no? ¡Sale! Después del talibán nos dicen, ¡meta, señor ganadero, su toro! ¡Meta su toro! Ay, güey, dice el jinete, es que se va a poner más feo el terreno y así no quiero montar. Ay, es que tiene razón, compadre, de veras. Quiero decirles a ustedes, este torazo que presenta Rancho Santana, un toro se llama el Talibán. Estuvo en San Juan Tequipac en un torneo de locutores con un compañero locutor de la Sierra Mije. Ahí estuvo mi compadre, este toro se llevó el segundo lugar en el torneo de locutores. El primero se lo llevó el chivo de Tepelmeme con Rayo de Luna de Rancho La Ilusión. Un saludo a los compas que están llegando tarde pero seguro. Tarde pero seguro ya están presentes. Hijos de la mañana, después de este toro talibán vamos a meter un concurso. Vamos a esperar a mi compadre Nene, ahí nomás se me espera tantito, después del talibán. Y ahí está el padrino, ¿verdad? ¿Cuánto va a poner? ¿1,000 pesos? Ándale, chingado, de esa gente me gusta, hombre. 500 varos va a poner, más su mecha. Luego dicen que hay crisis, ¿verdad? ¿Cuál pinche crisis, hombre? Aquí la mota deja lana, chingado. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Ay, ay, ay. Ya, vámonos al tema musical, compadre. Ahí está Chase, su teclado mágico. Vámonos al tema. ¡Hierro, hijos! ¡Suelta, será! Talibanes, todo espectacular.
espectacular para jinete de su calibre. Como dice el dicho, para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo, sí señor. Y ahora es cuando, mijo, se ha de poner sabor al caldo. ¡Vamos a la monta! ¡Vámonos a la monta, muchachos! Cuando esté todo listo, a través de la primera oferta, ahí lo tiene. Ahí lo tiene, vamos a la salida. Ahí está, este es el talibán. Ahí se va, ahí está la vuelta, la monta, la vuelta. El tiro, la vuelta, la vuelta. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver la segunda. El segundo aire. A ver si hay segundo aire, compadre. Sáquenle el segundo, hijo. Échenle ganadero. Sáquenle todo el jugo, hijo. Hermano, ¿qué pasó? Sáquenle el segundo aire, hijo. ¿Qué pasó, compadrito? Ay, 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 mamacita chula, ¿qué pasó? Si ustedes, allá los amigos que están cerca lo vieron, ahí se resbaló el toro y metió la pata debajo de los tubulares. Allá aflojó la jugada en la vuelta, qué bárbaro. Qué lástima, Margarito, de veras que el tiempo no nos permitió jugar al 100%. Y quiero decirle, mis grandes amigos, las reglas del juego dentro del jaripeo profesional. Cuando una monta va con pretal de grapa, las piernas deben ir por delante y ahí donde ponga el jinete los fierros, y ahí no la debe de mover. Por ahí le estuvieron moviendo y le bajaron los fierros. Y allá en cualquier torneo, en cualquier jugada lo canta como por raza, mis amigos. Aguas, hijo, aguas. Aguas. Hace ratito ya nos decían, cuando estaba el toro, el rengo, nos decían, cuate, güey, yo doy 500 varos para la primera señora que venga a jalarle la cola a ese toro, dice. ¿Dónde están los premios? Sale, güey. Sale, son 100 pesos para empezar, nos dice por acá. 100 pesos para empezar el concurso. ¿Dónde hay más? ¿Quién dijo yo? Ah, este güey viene del gabacho, claro. Nos va a dar $100, ándale. Sale, otros 100 barotes, ya son 200, varos. Híjole, ya con eso, porque luego se pelean los güeyes ya cuando llegamos a 1000, pa' su mecha. ¿Qué pasó? ¿Hay otro 100 o qué? Ay, ¿quién? No, a ver, agárramelo tú, Melesio. Agárramelo, por favor. No vayas a entender mal, güey. Sale. Bien. A ver, necesito la presencia de 6 caballeros. 6 caballeros, ¿dónde está el primero? 6 caballeros que entren al concurso se van a llevar 200 pesos. ¡Vente, hijo! Eddie, ¿quién es el Eddie? Ya está, órale, güey, sale. Miren, compadritos, miren, se trata de lo siguiente. Se trata de lo siguiente. A ver, vente de este lado con las chelas, papá. ¿Dónde está el pase vacío? Uno vacío. Uno vacío. Ahí está, uno vacío. Sale. Tráetelo. Este güey bien chingón aquí cooperando. Me quiero divertir. Quiero ver cómo se dan en la madre estos güeyes, ¿eh? Vale. Está bueno. Bien. Señoras y señores, mis grandes amigos. Mucha gente ya conoce este concurso. Y para los que no, pues hoy lo van a conocer, ¿verdad? Bien. A ver, se trata de lo siguiente. Aquí se van a formar mis compadres concursantes. Son 5 o 6. Cuando yo les diga que se chinguen las cervezas, se la van a tomar de un solo trago. De un solo trago se la van a tomar. Se la terminan, dejan su envase y se van corriendo. Se van corriendo al centro, a donde está el envase. Y empiezan a dar vueltas, 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 vueltas. El que dé las 15 vueltas es el que se va a llevar 200 pesotes. Se va a llevar 200 pesos. Terminando,
terminando de dar, ey, ponme atención, güey, porque luego haces sus chingaderas ahí. Terminando de dar las vueltas, se regresa corriendo a su lugar, compadre, corriendo a su lugar. Llega usted a su lugar y ahí quedó. Y al ratito el público, cuando pasen estos 6 competidores, ustedes me van a ayudar a calificar con los aplausos, ¿sale? El que les guste más, el que dé mejor las vueltas, el que las dé más rápido, el que les acomplete, es el que va a ganar, ¿sale? El güey que las dé como mi abuelita, ya ustedes sabrán, ¿verdad? A ver, véngase, compadre, véngase de este lado. Véngase de este lado, chicos. Yendo para allá donde está el pinche Jace y teclado mágico. Yendo para allá. Sale. Sale, compadre, usted me va a ayudar a destaparlas, ¿eh? Sale, vale. Bien. ¿Cuál es su nombre, compadrito? El Charmín. El Charmín de Chuapan. Ay, güey. Para los güeyes que vayan a ir al baño al rato, ya saben. Aquí se reporta. ¿Sale? Yo no se las lastimo. Che culero este. ¿Sale? Frente a la primera chela, compadre. La primera chela, compadrito. Destápesela, hijo. ¡Dale! ¡Vámonos! De un solo trago, compadre. A la una, a las dos, a las tres. ¡Lup, lup, 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 lup! ¡Ay! ¡Ah, qué rica cervecita! ¡Trágueselo, chingado! Total, es regalado, hijo. ¡Pinches cabrones! ¡Es gratis, compadre! La comisión lo está donando. Después de las chelas siguen los tepaches. ¡Sale! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A las vueltas, güey! ¡A las vueltas! ¡De una vez! ¡Rápido, rápido, hijo! Si te quieres llevar los 200 baros, rápido. Vamos a ver. Sin levantar el envase, güey. Uno, rápido. Dos, rápido, güey. Sin levantar el envase. Tres, tres, tres. Puta madre, ese güey. Cuatro. Hijo, así has de ser en la cama, güey. ¡Ah, vos no te vayas a caer, güey! Regrésate corriendo a tu lugar, cabrón. Regrésate corriendo, hijo. No te vayas a caer, güey. Hijo de la chingada. Pinche Charmín, no sirvió ni para el arranque. A ver, usted, compadre, ¿cómo se llama? El Chalán de Chuapan. Señoras y señores, el Chalán. Destápala, güey. No te duermas. Señoras y señores, el Chalán de Chuapan. Toma. Así. Échatelo, compadre. Ay, ay, ay. Mire nada más. Cuando este güey fue niño y bebé, su mamá decía, ay, qué lindo mi bebé. Y ahora lo ve y dice, ay, qué lindo bebé, el desgraciado. Sale, vámonos. Vámonos, chicos. Vámonos, compadre, a las vueltas, a la vuelta, a la vuelta. Rápido, hijo. Uno. Este sí es bueno. Dos. Rápido. Tres. Cuatro. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Rápido, güey! ¡Rápido, rápido! ¡Nueve! ¡Nueve y la colita se te mueve! ¡Diez! ¡Diez! Y ya la traes al revés, güey. ¡Vamos! ¡Once! ¡Once! ¡Doce! ¡No, rápido, güey! ¡Ya vas a ganar, hijo! ¡Ya nomás te faltan trece! 14, 15, regrésate a tu lugar, rápido, güey, rápido, a tu lugar, güey, a tu lugar, chica. Pinche Chalán de Chuapan ya mamó. Hijo de la fregada, vete, compadre, vete de este lado, güey. Sale, este güey ya completó las 15. Ahora lo que les queda a ustedes, que la dé más rápido, güey, ¿eh? Hay que completarle más de volada para que se lo puedan chingar, ¿sale? ¿Cómo se llama usted, compadre? José Alfredo, el güey, aquí de Comal. ¿Sale? ¡Sale, vale! Vámonos con José Alfredo, el güey. ¡Sale! A ver, pero antes, vamos a levantar la botella, chingados. ¡Hijo de la fregada! ¡Pinche Chalana completó los 15! Y ya a los 11 estaba azotando las nachas. ¡Sale! ¡Bien! ¡Vámonos, pues, mis amigos! ¡No toma! Y compadre, este compadre toma de esta manera y dele la cerveza, hombre.
dele usted su rica y sabrosa cervecita de color amarillo y con una espuma que le da sabor a este producto. ¡Qué bárbaro! ¡Sale! ¡Vámonos, compadre! Así, a ver si su maestro lo está viendo, para que le ponga 10 en química. Este güey es bueno para probar todo. ¡Sale! ¡Échatelo, hijo! ¡Échatelo! ¡Mámele sabroso! ¡Clum! ¡Ay, güey! ¡Su novia ya se espantó! ¡Qué futuro me espera con este güey! ¡Hace un mecha! ¡Mejor ya no! ¡Sale, güey! ¡Chígatelo, chígatelo, hijo! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡A las vueltas, hijo! ¡A las vueltas! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ahí está la vuelta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y se empieza a mover la tierra! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y cada vez se mueve más! ¡Ocho! ¡Rápido, güey! ¡Pareces abuelita! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Más rápido! ¡Ya nomás te faltan cinco! ¡Diez! ¡Diez! ¡Once! ¡Once! ¡Ya vas ganando, güey! ¡Más rápido! ¡Doce! ¡Doce! ¡Trece! ¡Trece! ¡Catorce! 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 ¡Rápido, güey! ¡Quince! ¡Regrésate corriendo! ¡Aquí estamos, de este lado! ¡Ay! ¡Ahí está este cabrón! ¡Dale! ¿Cómo dijo que se llamaba usted, mi amigo? Pedro, el más chingón de Comaltepec. ¡Ey! ¡Conste que yo no lo dije! ¡Él mismo lo dijo, eh! Y vamos a ver si como roncas duermes, hijo. ¡Estápalo! A ver si como ruges. ¡Eres bravo, vámonos! ¡El más chingón de Comaltepec toma así! ¡Ay, güey! ¡Si es chingón, eh! Vamos a ver qué tanto aguanta el más chingón de Comaltepec. Hijos de la mañana, como es regalado y se lo tragan sabroso, ¿eh? ¡Vámonos, güey! ¡A las vueltas, chingadas! ¡Dale pase! ¡Corriendo, pues, chingada! ¡Suerte! ¡No, que el más chingón de Comal, hombre! ¡Ahí nomás sale! ¡Ahí puedes dar las vueltas, güey! O si quieres, vete al río. ¡Órale! ¡Échale, pues! ¡Uno! ¡Hijo de tu madre! ¡Dos! ¡El público lo saluda! ¡Tres! ¡Cuatro! Y así dice que es el más chingón. ¡Cinco! ¡Sí! Este güey debería ser payaso. ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! Y ahí es cuando se empieza a mover el suelo, ¿verdad? ¡Nueve! ¡Vámonos, más chingón de Comal, hombre! ¡Muévete, hijo! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! Así se dan las vueltas, dice el más chingón. ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Vente corriendo, güey! ¡Vente corriendo, hijo! ¡Vente corriendo! ¡Vente corriendo, hijo! ¡Qué poca su suerte, ¿verdad? No, y este güey así piensa que va a ganar. Qué poca su suerte de ese güey, ¿ah? Sale. Todavía se lleva el envase y hasta allá se va el güey. No, aquí dejamos el envase y aquí tiene que estar, güey. ¿Ah? Sale. Viene. Nos queda. ¿Qué dices que te regrese tus 100 varos? Este güey quiere que gane su paisano. Bueno, ahorita lo vamos a ver qué dice el público, ¿verdad? Sale, vale, ¿cómo te llamas, amigo? Moy, de Comal. Pinche Moy viene en serio, ¿eh? Este güey viene a lo que viene, hijo. ¡Sale! ¡Dele su chelita al Moy! Este Moy es de la banda filarmónica de San Juan Bautista. ¡Y toma de esta manera! Si hablamos de músicos, esta es su especialidad, señores. ¡Sale! ¡Bien! Bueno, habemos algunos que no, ¿eh? ¡Sale! ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadrito! Club, 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 hasta el fondo, hijo, hasta el fondo, írelo, 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 írelo nomás, sale, ya casi, ya está, güey, órale, vámonos. ¿Se quiere salir, compadre? Se vale sacar pozole, no hay pedo, hijo, sale, vámonos, a la vuelta, vámonos a la vuelta, uno, uno, dos, tres,
4, y este güey las da bien chidas, ¿eh? 5, 5, 6, continúa así, güey, vas a ganar. 7, 8, lleva su ritmo, ¿eh? 9, 9, 10, 11, ya casi lo tienes, hijo. 12, 13, 14, 15, vete corriendo, güey. Vente corriendo, hijo. Aguas, güey. Aguas, hijo. Aguas. Este sí está limpio, ¿eh? Pinche cabrón. Vamos, taco. Te la pusieron difícil, güey. Pero tú eres cabrón, ¿eh? Sale, vamos a ver. Con que estas chelas sean gratis, no hay pedo, ¿eh? Sale. El taco es de Totón. Y los de Totón toman. ¡Sí! ¡Sale! El taco toma por los 200 pesos de sus sueños. ¡Sale! ¡Vamos a ver! Está tomando la rica y sabrosa y espumosa cerveza de una marca que no llegamos a distinguir, ¿verdad? ¡Ah! Si decimos la marca del güey de la empresa, se raya, ¿verdad? ¡Sale, vamos! ¡Vámonos, compadrito, vámonos! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Ahí está uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Ahí vas, güey! ¡Ya vas! ¡Doce! ¡Échale taco, hijo! ¡Trece! ¡Ah, falta dos, güey! ¡Catorce! 15, vete corriendo, hijo, vete corriendo, güey. Aguas, es de este lado, chica. ¿Dónde vas, güey? Chingada suerte. Sale, agárrame, hijo. Sale. Véngase de este lado, compadre. Véngase los 5. Así como pasaron el primero, el segundo, el tercero, así fórmense. Para que el público les brinde los aplausos que ustedes se merecen. A cada uno que ganó, ¿qué aplausos se ganó? Y el que se ganó más aplausos es el que se lleva los 200 pesotes. ¡Ay, mamacita chula! Ese era todo el rollo. Y para los güeyes que no pasaron, lo siento, mis amigos. ¿Sale? ¿Quién pasó primero? ¿Usted, verdad, mi amigo? Pásate de este lado, chalán. Tú fuiste el segundo, ¿verdad? Tercero, tú de este lado, güey. No seas arribado. ¿Sale? Bien, quiero pedir el aplauso fuerte para el Charmín de Chuapa. ¡Venga el aplauso! Nada más sus pinches cuates de borrachera, hijo, porque quiere que les invitará. El aplauso para el Chalán de Chuapa. ¡Aplauso, güeyes, no chiflidos! ¡A ver el aplauso para el Chalán de Chuapa! ¡Puta madre! Ay, quédate tú, güey. ¡Adiós! Gracias por venir a hacer el ridículo. ¡Sale! ¡Sale, ole! ¡Bien! ¡El aplauso! ¡El aplauso para el José Alfredo de Comaltepec! ¡Venga el aplauso! No, ya te chingó el chalán, güey. El chalán está arriba. Gracias, compadre. Gracias por venir a tomarte una chela de gorra, güey. ¡Sale! ¡A su madre! Ya llegamos con el más chingón de Comal. ¡Venga el aplauso para el más chingón de Comal! ¡No me toques, güey! ¡No soy maricón! Bueno, mi amigo más chingón de Comal. Ahora sí, salúdame, güey. ¡Eso! Gracias por venir a participar. ¡Estás fuera! ¡Arriba el chalán! ¡Venga el aplauso fuerte! ¡Venga el aplauso fuerte para el Moy de Comal! ¡Aplausos, chingados! ¡Dale! ¡A mi amigo chalán! ¡Gracias! ¡Te bailó el Moy! ¡Hijo de la chingada! ¡El aplauso para el taco de Totontepec! ¡Venga, fuerte el aplauso! ¡El aplauso para el Moy!
¡El aplauso para el taco! A ver, ¿qué les parece? La neta, a mí me gustó cómo dio las vueltas el taco. Sí las dio bien. A ver, alguien que me dé 50 varos para el premio de consuelo para el taco, chingón. Ese güey las hizo bien. Las acompletó, las 15. Los 200 varos se la damos aquí al boy. Pero debes... ¡Hijos de la verga! ¡No! ¡Sale! ¡Mi boy! ¡Boy, se lleva usted 100 pesos para usted y 100 para su servidor! ¡Gracias! ¿Qué dijeron? ¡Espérate, taco, boy! ¡Espérate! ¡Espérate, boy! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, boy! ¿Eso para quién lo dado? ¿Para los dos? ¿Para el segundo? ¡Sale! ¡Su nombre! Don Salvador Santiago de Comaltepec le regala 100 pesos al taco. Venga el aplauso y venga la Diana, compadre, chévere. ¡Sale, hijo! ¡Vamos! Bien, mis amigos, continuamos. Viene el último toro de la tarde. Se llama el caramelo para el nene, mis amigos. Vamos a ver la jugada. La monta viene con pretal de grapa. La monta viene con pretal de grapa, es el nene para caramelo. Señoras y señores, de veras, el terreno se pone un poquito cada vez más difícil, ¿verdad? Pero vamos a sacar la jugada, el compromiso está hecho. Esto dice y suena. Este muchacho valiente se llama el nene de los alegres de Tlahuí.
para darle los honores a este toro, se llama el caramelo de Rancho La Herencia, señoras y señores. En él les está enfrentando la muerte encuerada de esta tarde. Ay, 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 la sangre le corre y la adrenalina sube. Ay, hijos de María Morales. Y como dice el dicho, préstame tus medias, mi alma, que la quiero porque tal. El sostén para correras y la tanda para torear. Ahora es el turno, mi compadre, nene, sí, señor. Todo está listo, vamos a esperar los últimos amarres. Los últimos amarres y los últimos apretones. Ay, 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 chiquitita linda. Ay, 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 chiquita mía, bueno. Acomódenle todo, acomódenselo. Ay, 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 ay. Venga, mi nene, para caramelo. ¡Llame María Purísima! ¿Y dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso si le gustó la monta? ¿Dónde está el aplauso? Señoras y señores, clarito, yo escuché aquí a mi lado una señora gritaba: ¡ay, Jesús bendito! Ese toro repara igualito que mi marido. ¡Ay, ay, ay, verdad de Dios! ¡Vale, vale, mis amigos, señoras y señores! A cada uno quiero darle las gracias, a cada uno de ustedes, por habernos acompañado hoy en esta hermosa y sabrosa tarde. Ojalá que nuestros comentarios no hayan sido de desagrado para ustedes. Nosotros simplemente tratamos de narrar lo que vemos y tratamos de meter el ambiente.